بیابروان هما کوانی گردگا بیابروان چونه وشی موسمی بیابروان گومن دل بر تپچا بیابروان با تبریا لبی دریا بروان هما کوانی گردگا بیابروان Pues ahorita venimos aquí a Sargoda, vamos rumbo. Entonces les quiero mostrar, es una bebida que se da, pues no siempre, es cuando es temporada de calor y les voy a enseñar. Se llama Sardae, a mí me encanta. ¿Esa gente es de dónde? ¿Aquí es de otro ciudad? ¿De dónde? De Dera Ismael. ¿Dera Ismael, Hansen? Dera Gazi Khan. Dera Gazi Khan. Dera Gazi Khan, Zila Rajan. Zila Rajan. ¿Y es Punjab? ¿No? ¿Punjab? No, la Punjab. No, no es de Punjab. Este no Punjab. Ahorita probar a Fer. ¿Qué es lo que tiene? Tiene almendras. Sí. Tiene hasta como chía. Esta es el. Vamos a probar a ver qué tal es. Tiene almendras, tiene chía, tiene otras semillitas. Y por acá es donde las muelen. ¿Dónde prepara todos? ¿Y qué tal? Ay, sabe rica, pero ¿saben qué? Esta si te la no te la tomas hoy, se echa a perder y huele muy feo. Todo rico. Yo ya vengo toda despeñada, con la rayana hasta el piso. Vean, traigo el dron. Está rica. Abajo, hasta abajo le ponen esta... Es de rosa. Sí. ¿Aladín, no te gusta esta agüita? No. No es rosa. Yo tengo rosa. Ay, no, qué rica. Y ven, vénganse por acá. Para grandote camas. Aquí te sientas. ¡Tarán! Y todos, o sea, chequen. Está el techo lleno de bambús. Y arreglan como su lugarcito. Traen sus máquinas. Aladín intentó hacer esta agua, ¿sí o no? Sí. En casa. Intentó hacer esta agua en casa, pero muy difícil. Acá tienes todo ingrediente. Ah, sí, vean. Tiene pimienta negra, almendras, pistaches, coco. Y otras, pero él no habla, no le entiendes, ¿verdad, Nidhi? Sí, entiendo. Sí, entonces... Pero es otro ciudad de Dera Gazi Khan. ¿Te puedes preguntar qué contiene? Este todo ingredientes, acá tenés. ¿Ya? Salud, amigos, se llama Sardae. Es muy buena, pero sí les digo que... Ah, y también les cuento que ayer me enfermé. Ayer me enfermé del estómago. Eran como, ¿a qué hora eran? Como 2 de la mañana. Las 2 de mañana. No, las 3 porque sonó lo de para el ayuno. Eran sí. Las 3 de la mañana, amigos, y yo me fui al hospital. No aguantaba el dolor. Compré unos nuggets de pollo y me hicieron daño, me hicieron mucho daño. Yo creo que estaban echados a perder y tenía un dolor horrible. Ay, no, me sentía fatal, fatal. Y pues ya me inyectaron todo y pues, híjole, hay que tener mucho cuidado con los alimentos. A pesar de que yo los compré empaquetados y todo, no sé, me hicieron muchísimo daño. Estoy entre eso y unas fresas que me comí.
Mi estómago está bien sensible. Ahora pedí el chiquito porque por lo regular pido el grande, pero digo, no, ahorita ando sensible. Y tienen muchas, esto tiene muchas especies, bueno, y cositas como pimienta negra, cardamomo, tiene cardamomo, tiene jengibre, tiene almendra, tiene coco, pistaches y otras semillas que son de, pues, de acá, por aquí, de Pakistán. Así es que, amigos, salud. ¿Cuánto costó el vasito? 70. ¿Cuánto? 70. 70, que son casi como 7 pesos. 5 pesos. 5 pesos mexicanos. La shisha. ¿O qué es? ¿Sí es la shisha? Así se ve por encima la bebida. Y mi amiga la mosca. Pero es diferente, ¿no? ¿Qué le ponen ahí arriba? Tambaco. Tambaco. Como el mismo, él pone el cigarro. Lo quema como dada. Pero esta es chiquita. Ya llegó un autobús de Karachi. Trabajando de 3 años en Saudi, 3 años en Qatar. En Oman, 2 años en Dubai trabajando. ¿Cuánto tiempo has estado en Oman? Saudi. Dubai, 2 años Dubai, 2 años Saudi. Sí. Miren, amigos, hijos del maíz, ellos son de Balochi, hablan Balochi. ¿Qué es el carobar ese que no? Abi, amare, ¿sardine, no? Slab, ya da, amare. Rajin. Acá, viste, cuando nosotros en México tenés que entrar agua, muchos agua murió, mucha gente. Tuviste su edad, parece trabajando ahorita. En las inundaciones. Quitar, sí, quitar sus casas, quitar su todos plantas, animales, todo. Entonces ahorita acá viven con una tiendita. No, ahí viven. Sí. ¿Y familia? Preparen con arena para su familia un cuarto en este lugar. Viven en sus esposos, sus niños en este. Hasta allá. Hasta allá. Dile que nosotros ya fuimos a Balochistán. Ellos toman cava, entonces. Sí.
No. No toman cava. Sí. Es no de Balochistán. Ellos, su idioma es balochi, solamente. Pero están en otra ciudad de, pero de ahí, sí, la provincia es Balochistán. Y habla un poco diferente. No estaban en Cueta. No, Cueta no. Nidi, qué triste lo de las... Sí, mira. Vinieron a emigrar de tan lejos a trabajar. Solo para dinero, para su familia. Sus hijos todos. Bueno, pues ya nos terminamos aquí el agüita de Sardae, así se llama, trae demasiadas cosas, pero la verdad sabe muy rica, no está hecha a base de leche, está a base de agua. Y bueno, pero sí es pesadilla, está pesada. Y vean, aquí atrás caminando, les voy a decir lo que me acabo de encontrar. Miren, aquí cortan el cabello. Ah, sí, aquí cortan el cabello. Este es muy barato. Casi tú en trabajo cortas en grandes salones, casi 2000, 3000, pero acá es 50 o 100 rupias. Como cortas. Este es su tiendita, solo un espejo, una mesa y cuatro cosas. Sí. Vean, aquí amigos es muy muy famosa el agua de caña. Entonces la pasan acá, le sacan el jugo y ya te sale es la pura agüita de la caña. Sí, ¿no? Natural. Todo. Aquí ya la tienen y ya te ponen aquí el vaso y ya te la tomas. Pero es por lo regular es muy común el agua de caña. ¿Y en cuánto sale un vasito? 40 rupias. Ah, casi, 40 rupias. Casi 3 o 4 pesos. 3 o 4 pesos. Sí. Pero es natural. Sí, es natural. Agua del caña. Entonces, amigos, acá tenemos agua de caña y aquí tenemos, vean, la casita donde tomé el Sardae. Vamos. Y ahorita, pues ya nos vamos. De aquí ya vengo caminando. Y vean, ahí se ve. Grabar este. Ah, ok. Van a preparar el agua de Sardae y ya nos dijeron que podemos grabar. Como pone primero el agua acá también. Thank you.
así que agárrense, amigos, agárrense. Se atraviesa la gente. Aquí es donde arreglan los celulares. Y vean cuántas motos hay. Y es una tienda
lugares, memorias. Aquí sí hay Samsung, pero no, ¿saben qué no hay? Yo no he visto Sony. Estos edificios ya son muy viejitos. Hasta arriba. ¿Es acá? Sí. Para reparar tu cel. Acá mi amigo. Oigan, amigos, aquí nunca, aquí en este lugar nunca van a ver una mujer. En este edificio soy la única mujer, la única, y pues por obvias razones todos se me quedan mirando, pero aquí son puros hombres. Ay, no. Puros hombres aquí en el, en este, es como placita, hagan de cuenta como la Plaza de la Tecnología, pero no hay hombres, no hay mujeres, solamente hombres. Miren, son puros hombres. Antes, como mi primera compu, yo comprar en la Argentina, nada más. Adelante tenés una tienda donde yo comprar mi primera compu. ¿La que teníamos allá? Ah, sí. Mi primera celular, mi primera compu, mi primera laptop. Acá. Sí, aquí. En este todo es calle para compus. Entonces acá te voy, ¿para dónde? Para centro comercial. Yo creo, amigos, que es de los pocos lugares donde no van a encontrar mujeres. Vámonos. Solo soy yo. Vamos. Vámonos. ¿Cómo sabrías cuál es tu moto? Muy difícil, vean esto. Aquí hay más. Qué horrible, señor.
میں سواری زائدان شرمش میں جا گئے پیجو ماشین مجھ میں سواری زائدان شرمش میں جا گئے زائدان شرمش میں جا گئے چونے وشن موسم بیاب روان گومن دل برتا پچا بار روان پتا بریا لبی دریا روان ما کوانه گرد گابیا بروان قاسم فرمایش شریعت حیاتی بلوچه غلام دوائی زاگه بیو مره کسان نارس جان فرمایش مدارک فرمایش سپر جانه بلوچستان ملک در چار دان گوتا وادار او سیار کان بلوچستان ملک در چار دان بلوچستان ملک در چار دان چون وحش موسم بیا بروان گومن دل برتا بچا بر روان پتا بریا لبی دریا بروان پا ما کوانه گردگا بیا بروان چونه وشه این موسمی بیا بروان رومن دل برتا بچا بر روان پتا بریا لبی دریا بروان پا ما کوانه گردگا بیا بروان Bueno amigos, pues ya vieron, aquí es especial para las motos y para los coches. Hace demasiado calor ya. Ahorita vamos a entrar a la plaza comercial. Vamos a ver, a buscar ya ropa de calor. Y hace mucho, mucho calor. Oigan amigos, también saben que lo del estómago es por los largos lapsos, ahora sí que prolongados de ayuno. Ellos porque están acostumbrados, pero uno no. Ramadán Mubarak. Este es así, yo preparo el jardín y techo. Con este pastito. Sí, este pastito. Arriba. El arriba no tiene nada, tiendas. No. Solamente dos. Y Wally María V. Mira, como así. Sí. Y las telas. Bueno, aquí hay telas y los vestidos. Aquí tu amigo. Mira. Aquí sí hay. Sí, es todo para calor. Estas. Bien, me estoy probando este vestido. ¿Qué tal? Azul. Ahorita ya las telas vienen más delgaditas. Puesto que ya está haciendo un calorón y yo tengo puros vestidos como de frío. Bueno, este es el primer modelo que tenemos por acá. Son tres piezas, trae su dayana también. Vean, está su dayana, está bonito, me gusta. Les voy a mostrar, este es el otro modelo que encontré. Pues no sé, ¿cómo ven? Es de colores. Me gusta. Y son telas, les digo que ya más frescas para estos calores. Vamos con el tercero. Y este es otro que encontré que me gustó. Es color verde. Verde como menta, entre verde menta y verde limón. Me gusta el detalle que tiene en las mangas. Están anchotas.
¿Qué tal? Para la calor. Porque si no, amigos, nos suda el estropajín. ¿Qué tal? Vamos a ver. Bueno, pues estos son los modelos. Y la verdad es que mi cuñada Nori no está. Mis cuñadas, pues ahorita las casadas ya no viven conmigo. Así es que ya es más difícil que me cosan. Cuando están, sí. Cuando no, pues ni modos. Miren, esta es otra camisa. Me gusta el color, es como verde botella. Está padre. Y también tiene unos detalles en las mangas. Vean. Se ve padre. Oigan, hombres, aunque no crean, nos cansamos. Es un deporte esto de ponerte, quitarte la ropa. Hasta uno suda. Y ustedes afuera, esperándonos. ¿Cómo ven este color? Y es que sí, vean, las telitas delgaditas, porque en serio, ahorita viene lo bueno, Aquí ya está se mi la saben. amiga. Ella ya vieron, es mujer y trabaja aquí en la tienda de ropa. Es la que me está trayendo los cambios de ropa. Vean. Ya llegó otra. Otra pakistaní, otra hija de la masala. Vean, nada más aquí me están pasa y pasa la ropa. Vean, una y otra. Egg, dotin, punch, punch. De shirvar camis. Pero vean, para que vean que trabajan las mujeres. Aquí es una ciudad grande y se llama Sargoda. Y ellos trabajan acá. Y nada más se ríen porque no me entienden. Este es el otro. Este es el otro, la otra camisa, el otro trajecito. Está como más seriezón. Este como que no me gusta mucho. Ah, sí, cierto, ya lo vi. Saludos. Ay, sí, color menta. Pero lo malo. Una XS. Sí hay. XXX. Sí, XXXS. Pero no. Extra small, no. Así, mira, esta extra small. De este color. Aquí está nuestro amigo. Y vean, estábamos aquí y salieron mis amigas. Ecuador. Ahí dice Erika, presente. Ecuador. ¿Sabes por qué cargo? ¿Pagar con tarjeta? ¿Sabes por qué cargo la boleta aquí? No me sirve para poner el cabello semejante. Y algo así, y me dice Sí, Mexican. Increíble, sí. Mexican. Today no crash En México, cuando voy a una tienda, acá también tienes hecho con en México. ¿Cuánto? Playeras. Brasil. Sí, Brasil. En todo el mundo, Pakistán. 40, 30. ¿Cuánto es, dile? Sí. Mohamed Nadid. Se acordó, dice, mexicana, y yo, sí, viva México. Es que el otro día estaba rota una Tarjeta. camisa, estaba rota y le dije, crash, this is crash. Ah, sí. Ni uno. Sí, es más cara. Ven. Acá pone tu. ¿Qué tal mi tarjeta? Llévele, voy a cobrar. Amigos, muchas gracias por vernos aquí. Denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, así con mis amigos de Pakistán. Adiós. ¿Qué quieres? ¿Papas? Ay, aquí está bonita la fruta. Hay kiwis, fresas. ¿Mangos?
Quiero calabaza. No hay brócoli. ¿Cuánto quieres papas? ¿Un kilo? Está el kilo? Ajá, un kilo. Sí. ¿Kilo al lugar de? ¿Qué kilo? ¿Cuánto quieres calabaza? Medio, bueno, medio, porque a ustedes no les gusta, ¿no? Bueno, amigos, esto es Sargoda. Sargoda está aquí en la provincia de Panjab. También es conocida como la ciudad de las águilas. Y fíjense que esta ciudad fue establecida por los británicos en 1903. ¿Qué significa Sargoda, amigos? ¿Qué rayos es Sargoda? Bueno, significa estanque. Estanque y Goda significa sadhu. Entonces, estanque de Goda. Eso es lo que significa. Bueno, aquí la economía se basa en la agricultura y se considera la mejor zona productora de cítricos de Pakistán. Y por lo tanto, también se le conoce como la California de Pakistán. Es el distrito productor más grande aquí en Pakistán y produce naranjas de alta calidad. Además, también se produce trigo, algodón, arroz y verduras que se transportan a otras partes del país y se exportan. Doritos después. Miren, voy a hacer caldito de pollo. Puse en una olla. Es que de verdad mi estómago está bien sensible. Puse en una olla agüita, hojitas de laurel que tengo, cebolla morada y un ajo. Ya lavé previamente mi pollito. Y ahorita estoy esperando a que caliente más el agua para poner mi pollo. Le voy a poner lo que encontré aquí, amigos, porque es muy difícil las verduras aquí en Pakistán. Encontré calabaza, papa, zanahoria y coliflor, porque no hay brócoli. Bueno, aquí mi suegra me está ayudando a pelar la papa. Le vamos a poner papita. ¿Y qué creen? Voy a hacer un arrocito. De aquí tengo finamente picada nuestra. Le voy a hacer a la jardinera un arroz blanco. Le voy a poner calabacita, zanahoria y papas. Y aquí está nuestra demás verdura. Pura verdura ahora, pura verdura. Esto sí que es gratificante, encontrar lechuga en Pakistán y solamente ellos hay de esta. Casi por lo regular es la orejona, como le decimos nosotros. La verdad dije, no, me la llevo. También encontré pues pepinos, compré unas manzanas, limones, aquí está el arroz, pues voy a hacer un arroz mexicano, pero con su arroz, porque pues no hay otro. También encontré coliflor y pepino, y compré pepinos, y bueno, pues ya, manos a la Me gustaría tener epazote, porque el epazote es buenísimo para el dolor de estómago, y le da un olor y un sabor al caldo muy rico. Yo le puse pues lo que tenía, hojitas de laurel, que también le quitan o le mitigan el olor al pollo. Ya está casi para poner nuestro pollito, chicken. Bueno, vamos a poner ya nuestro pollo. Ya está nuestra agua bien caliente. Un huesito para que le dé sabor. Assalamu alaikum. Y pues vamos a poner nuestras verduras, que es la calabacita, papa. Bueno, pues aquí ya vamos a hacer nuestro arroz. Ya le puse mantequilla, bastante mantequilla. Y este es arroz de ellos. Vamos a esperar a que cambie de color. Manden al milo, ya no.
Bueno, aquí está nuestro caldo de pollo y yo lo que hago es agregarle, pues aquí en Pakistán, pues para darle un toque mexicano a mi caldo, le puse tantito orégano para que le dé ese saborcito. Y bueno, ahí va nuestro caldito de pollo. Ya huele, ya huele. Vamos a ponerle nuestra verdura. Nuestro caldo de pollo. Bueno, le agregamos el caldo de pollo, le agregué salecita y saben qué, le puse este una alita de pollo y mi papá me dice que el toque es ponerle unas gotitas de limón para que esponje. ¡Tarán! Miren qué arrocito tan hermoso. Ta 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 ta. Ta. Sí, quiere arrocito mexicano el Aladín. Y huele y quedó. Y fíjense, no se batió, no hay que estarlo moviendo. Y esponjó con el limón. Chulada, de maíz prieto. ¿Qué tal? ¿Qué tal quedó el arroz? Sí, es rico. A la Mexican Power. Sí, es rico, la mestes. Pero no ponles nada más, este, chipotle o... No, aparte. Pero... Porque este arroz es así, ya cada quien le pone salsita. Sí. Pero quedó rico, ¿no? Sí, le puse mantequilla. Sí, sí, es rico. ¿Tiene sabor? Salsa huichol. Mexican salsa. Salsa chaya. ¿Quieres salsa? Bueno, más de... Más de dar, más de dar. A ver. Que lo pruebe, que lo pruebe. Spicy, Matcha. Pero spicy, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vojot más de edad? Vojot más de edad. ¿Mexican? Rice, ¿Qué tal? ¿Te recordó México? ¿Qué tal me quedó, Nidhi? Es la primera vez que hago ya el arroz. ¿Sí? Muy rico. Tengo hambre. Sí, mi amigo también dice que es muy rico. ¿Qué tal la salsa? ¿Rica? Ah, sí, le gustó la salsa. Ahí hay otra. Ese es otro habanero. Qué bueno, qué bueno. Mi primer intento y salió bueno, salió rico. Miren, pues ya así quedó nuestro caldito de pollo, amigos. Mi arrocito a la mexicana. Conseguí harina para harina de, pues de maíz, pero pues es de este color. Ya mi suegra me hizo dos tortillitas. Y esto es lo que voy a comer. De verdad me dolió muchísimo el estómago y pues me ha caído muy pesada la comida. Así es que otra vez ligero, ligero. Con sabor a México. A ver, mi suegra pakistaní va a probar el arroz mexicano. ¿Qué tal, suegra? ¿Bot mazedar? Rico, ¿ah? Qué rico. Ay, sí. Delicious.
Buah, qué bueno. Provecho. Mi suegra hasta que le dé el final a la salsa. A la salsa huichol. ¿Sí? Aquí hay más habanero. Vojos me hace dar. Sí. Dice salsa. This is also no good. ¿No? No. Spicy. No. देखो हाल ज़ार से तुम गार कुछ दम।